Iñaki Arriola, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako Sailburua. Joaquin Atxa, Euskadiko Mugikortasuna eta Logistika Klusterreko Presidentea. Jaun Andreak, egunon guztioi. Ongi etorri eta ongi etorri online bertaratutako guztio noski gure instalazioetan pertsonalki hartzea gustatuko litzaiguke. Hore handia da Gipuzkoako gabarentzat ITS Euskadi Bitxarraren 11. Edizioa. Como decía en euskera, consejero, presidente, es un honor para la Cámara recibiros en esta 11ª edición del Congreso ITS de Euskadi, en el caso además del clúster que tiene su sede físicamente en la Cámara, bueno, más que nunca estáis en vuestra casa. Bueno, voy a ser muy breve en mi presentación. Yo creo que históricamente las crisis económicas siempre tienen muchas consecuencias en nuestras empresas. Quizás una de las consecuencias que menos se ha analizado hasta ahora siempre han sido las consecuencias que han tenido para nuestras empresas relacionadas con el freno en la evolución de dichas empresas debido a la necesidad de superar el corto plazo. Sin embargo, en esta ocasión estamos observando que es la digitalización y su consiguiente transformación de nuestra sociedad y sus hábitos es una situación que ya venía de antes y que, sin duda alguna, se está acelerando y está siendo esta crisis un catalizador en el mismo. Es por ello que foros como este, que nos permiten y obligan a reflexionar sobre el futuro que sin duda vendrá tras esta crisis y que eso nos exigirá una gran adaptación al mismo, son ahora más que nunca muy necesarios. Por eso, permitirme que felicite al clúster por desarrollar esta edición en una situación económica muy complicada que nos obliga a todas las empresas y entidades a mirar y trabajar focalizando no solamente el corto plazo para superar la crisis, sin perder de vista el futuro, que sin duda alguna va a ser la clave de nuestra sociedad y la clave de la generación de riqueza. Así que, sin más, bienvenidos de nuevo. Espero que estos dos días sean, que seguro que lo serán, de mucho interés para vosotros y que os apartarán mucho. Y bueno, y sin más, le voy a ceder la palabra al consejero Segurua. Voy a presentar un momento. Muchas gracias. Es que recasco, Pedro. Y muchas gracias también por la acogida en la Cámara. Agradecemos también que nos acompañe como máximo representante de nuestro sector en el Gobierno vasco, Iñaki Arriola, consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, desde el Gobierno vasco. Iñaki, muchas gracias y bienvenido. Por mi parte, es la primera ocasión en la que, como presidente, presento este congreso, que se ha consolidado como la cita anual para dar a conocer las últimas innovaciones en tecnologías, sistemas y soluciones aplicadas a la movilidad de las personas y de las mercancías para mejorar su eficiencia, sostenibilidad y seguridad. En definitiva, para conseguir que la movilidad sea como hoy la entendemos. No me voy a extender, porque todos conocéis el intenso programa que nos aguarda, ni tampoco hace falta que destaque la situación sanitaria que atravesamos, que nos sitúa en un contexto económico, social y sanitario muy complejo, cuyo reflejo pues, es esta retransmisión online que estamos teniendo hoy. Sin embargo, en este contexto sí creo que debemos destacar, por un lado, el valor de nuestro sector, una actividad esencial siempre y más aún en estos tiempos, como se ha demostrado pues, en toda esta etapa de pandemia. Y, por otro lado, el valor de la innovación, que no solo consigue que nuestra actividad se desarrolle tal como la conocemos y con los importantes avances que prevemos, sino que es la vía para que nuestra industria se mantenga en posiciones de liderazgo. En esta línea de innovación y liderazgo sectoriales, como decía, es un honor nos acompaña Iñaki Arriola, que además de presidir esta apertura del Congreso, va a exponer la visión y el trabajo de su consejería. Así que, Iñaki, cuando quieras, por favor. Eskerrik asko egun ondan hori eta eskerrik asko hori egoteagatik. Gracias por la invitación a intervenir en esta apertura del 11º Congreso ITS Euskadi de Tecnologías Inteligentes de Transporte, la cita anual del clúster de movilidad y logística del País Vasco. Un congreso condicionado, como se decía, como tantas otras cosas que nos está tocando vivir por la presencia del COVID-19, pero una oportunidad, al fin, para debatir sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad, a la logística y al transporte, gracias precisamente a los avances tecnológicos que nos permiten reunirnos de forma telemática.
No hace muchas semanas tuve la ocasión de presentar en el Parlamento Vasco las líneas generales que van a guiar la acción del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes en esta legislatura, y quiero compartir con ustedes las políticas que se refieren estrictamente al transporte y a las infraestructuras. En sintonía con la Agenda 2030 de la ONU y la Agenda 2050 de lucha contra el cambio climático de la Unión Europea, consideramos que estas políticas están sustentadas, deben estar sustentadas en el concepto de la movilidad sostenible. Ello implica una planificación integral e integradora de todos los sistemas de transporte de nuestra comunidad, con criterios de intermodalidad y fomento del transporte público inteligente y bajo en emisiones, con el objeto de garantizar una movilidad eficiente de personas y de mercancías. Todo ello adaptado a las necesidades actuales y futuras de nuestra sociedad y teniendo en cuenta la ubicación privilegiada del País Vasco dentro de Europa. No me voy a extender aquí sobre las actuaciones materiales que pretendemos llevar a cabo en los próximos años en las distintas modalidades de transporte. Básicamente, pretendemos cerrar un compromiso y un horizonte razonable y viable para la conclusión de la Y vasca y la conexión también Vitoria-Burgos en alta velocidad, ampliar la red de tranvía en Vitoria-Gasteiz y Bilbao, terminar la transformación del topo en el ferrocarril metropolitano de los ejes Zumaia, Irún y Tolosa-Donostia y dar un impulso definitivo a la variante sur ferroviaria de mercancías de Bilbao y las plataformas logísticas de Jundiz y de Lezo. Sin embargo, como les decía, todas estas actuaciones deben de estar incluidas en un marco conceptual que las integre y les dé coherencia, y en eso estamos también. Quizá recuerden que en la pasada legislatura el Consejo de Gobierno aprobó y remitió al Parlamento Vasco el proyecto de ley de movilidad sostenible. Este proyecto decayó como consecuencia de la disolución de la Cámara y la pasada semana iniciamos el procedimiento para revisar y actualizar este proyecto de ley y así lo anunciamos para conocimiento y participación de todos los agentes interesados y de la ciudadanía en general, que cuando exista ya un texto definitivo tendrán de nuevo la oportunidad de hacer aportaciones o presentar alegaciones, al igual que el conjunto de las administraciones. El enfoque de la futura Ley de Movilidad Sostenible será promover el desarrollo de un sistema integrado de transporte que, observando los objetivos de la Agenda 2030, sea eficiente y sostenible, promueva la cohesión territorial y reduzca los efectos negativos del modelo actual. Pretendemos que la ley establezca de forma clara los principios de actuación y los objetivos de política de movilidad sostenible en Euskadi, definiendo un marco básico en el que las administraciones implicadas puedan ejercer sus competencias con criterios comunes que redunden en la mejora del servicio y el sistema de transportes en el conjunto del territorio. Este marco legal será acompañado de la elaboración de un plan de movilidad sostenible que establecerá las directrices para garantizar que los sistemas de transporte en Euskadi se ajusten a las necesidades económicas, sociales y ambientales del territorio. El plan de movilidad será un marco estratégico de actuación que defina líneas y medidas para la aplicación coordinada por parte de las distintas administraciones y agentes implicados y que nos permitirá avanzar hacia ese nuevo modelo. Un modelo que, más allá del propio transporte, tendrá efectos en la planificación urbana y en el sector energético. Al mismo tiempo, estamos ya trabajando para acabar de hacer en realidad una aspiración muy demandada por nuestra sociedad, la creación de un sistema de interoperabilidad que permita a las personas usuarias utilizar con comodidad todos los transportes de la comunidad autónoma con un medio de pago reconocido por todos los operadores, tanto de autobuses, metro, trenes, tranvía, funicular, en cualquiera de los territorios. Esta tarea exige intensificar la colaboración y la coordinación con los distintos actores públicos y privados que integran el sistema de transporte vasco y también el desarrollo de herramientas telemáticas adecuadas para que la ciudadanía tenga un mayor conocimiento de los distintos sistemas de transporte público,
fomentando su uso frente a otras alternativas y favoreciendo la movilidad entre municipios y territorios históricos. Voy a detenerme un instante en estos últimos puntos porque la información y las tecnologías inteligentes tienen un papel fundamental a la hora de planificar un transporte y una movilidad eficiente y sostenible. Y en esta materia también hay mucho por hacer. Como saben, nuestro departamento cuenta con un observatorio del transporte que tiene la misión de acopiar información útil y hacer análisis y proyecciones sobre nuestro sistema de transportes que nos permitan interpretar las necesidades de cada momento y adelantarnos a las tendencias del futuro. En este sentido, ya estamos elaborando, en colaboración con el observatorio, las panorámicas de transporte de Euskadi en el periodo 2016-2019. Sus resultados, que presentaremos próximamente, nos van a ofrecer una radiografía nítida del sistema en los últimos 4 años, permitiéndonos identificar nuevas necesidades o ámbitos de mejora y corregir aquellas desviaciones que lastren la eficiencia de la red. Con estos estudios se podrán actualizar los indicadores de todo el sector, cuyo acceso es público a través del Sistema de Información de Transporte de Euskadi. Asimismo, hemos solicitado la elaboración del estudio de movilidad e imagen global de la demanda con el fin de actualizar los últimos datos disponibles, que son de 2016. Este estudio incluirá, de forma novedosa, el uso de la tecnología Big Data aplicada a datos de telefonía móvil junto a la realización de la habitual encuesta de residentes. Combinando ambas herramientas, podremos disponer de datos fiables a nivel municipal, ya que hasta ahora se facilitaban zonificados en 16 áreas urbanas. Este estudio es un resorte fundamental para un conocimiento más preciso y actualizado de la red de transporte y permitirá una mejor planificación por parte de todas las administraciones competentes. Como es lógico, habrá que interpretar también el impacto presente y futuro en el transporte público de esta pandemia, que está causando, entre otras consecuencias, una caída sustancial de la demanda y un importante déficit añadido al que soporta de forma estructural el sistema. Deberemos valorar concretamente si este descenso de personas usuarias es recuperable en cuanto se consiga controlar el COVID-19 o si puede tener efectos más duraderos. Todas estas tareas se van a acometer en el marco de una renovación integral de todas las herramientas telemáticas vinculadas al transporte. El primer paso es conseguir que toda la información útil acopiada sea accesible a los distintos operadores y administraciones y a la ciudadanía en general. Para ello, estamos trabajando ya en la mejora de la página web del departamento en este área y en la reformulación del sitio web del Observatorio de Transporte de Euskadi, así como del Sistema de Información del Transporte. Este apartado no solo incluye un nuevo diseño que permita un acceso más fácil, sino también una nueva sistematización y presentación de los datos con nuevas fórmulas de búsqueda y la posibilidad de simultanear datos e indicadores y de descargarlos en distintos formatos. Por otra parte, una premisa para fomentar el uso del transporte público es facilitar a los potenciales usuarios, tanto residentes en Euskadi como visitantes, una información integrada, accesible y adaptada a sus necesidades sobre los distintos medios que tienen a su disposición. Para ello, pretendemos transformar el actual portal MoveEuskadi en una aplicación móvil. Esta app facilitará en su teléfono a cualquier persona, en cualquier municipio y en distintos idiomas la información útil y de servicio de todos los operadores de la red de transporte público en un tiempo real, así como información adicional, parkings, estacionamientos disuasorios, alquiler de bicis y vehículos eléctricos, etcétera, y también la conexión con plataformas para el pago de billetes o la generación de QRs. Se trata de un proyecto muy ambicioso que necesita para su realización de la colaboración de las administraciones y operadoras implicadas y que abre puertas a nuevas funcionalidades de gran calado. No podemos desconocer que el futuro pasa en el transporte público
y en tantos otros aspectos de nuestra vida por una movilidad conectada, utilizando para desplazarnos en los distintos medios recursos ya habituales en nuestra vida cotidiana, como son el móvil o la tarjeta bancaria contactless. Supongo que estas y otras cuestiones van a ser analizadas con más profundidad y conocimiento en este congreso, por lo que no me voy a alargar ya más. Eskerrik asko, de nuevo por la invitación y por su atención, y les deseo que tengan ustedes un buen congreso. Muy bien, muchas gracias, Iñaki, por tus palabras y por tu asistencia. Pedro, por tu acogida en la cámara, como siempre. Y nada más que desear pues, a todos los asistentes que sobrepasan el centenar, pues un buen congreso. Muchas gracias por todo. Eskerrik asko.